I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Hola mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal. Ojalá y todos estén muy muy bien. Eleven cerró la puerta. Por fin vamos a decorar la casa para Navidad. Si no han visto el video de la decoración de mi árbol, se los voy a dejar abajito. Pero bueno, ahorita voy a sacar todas las decoraciones que tengo. Voy a hacer un DIY. Y bueno, ojalá y les encante el video de hoy. No se les olvide, si es primera vez que están viendo, suscribirse y prender esa campanita para que no se pierdan ningún video. Y subscribe. Este ya tengo tiempecito con él, lo compré en Marshalls, yo creo. Tengo que limpiarlo. Tengo una vela roja que le voy a poner aquí adentro. Ojalá y yo no me toque las decoraciones. Tengo esta que dije desde el año pasado. Mira, ahí viene Leo. Leo. Y aquí tengo a mis dos ayudantes. Mi hijo me quiso ayudar, pero al último vio todos los arbolitos y se puso a jugar con ellos. Y mi perrito, en cuanto vio las decoraciones, se puso a jugar con ellas también, a morder todas las cositas. Mis otros hijos estaban en la escuela. Quería aprovechar que estaban en clases para apurarme a decorar esta casa, porque ya lo estoy haciendo todo muy muy tarde. Primero vamos a sacar todas las decoraciones para ver cuáles son las que voy a usar. No tengo muchas decoraciones, pero lo que tengo sí le va a dar un cambio. También al último van a ver que fui a Target. Tenía que ir a Target a comprar unas cositas y vi unas cosas de Navidad, entonces me las traje. También súper económicas. Ok, ya sacamos todo. Siento que tengo mucho greenery por aquí, pero entre todo esto sí tengo decoraciones. Tengo casitas, monitos, unos DIYs que hice el año pasado, tazas de café, tengo todos estos arbolitos, esta cosa que yo hice, la vela que compré, este dinosaurio. Y allá tenemos el que está contando los días hasta Navidad. Entonces no es mucho lo que tengo que hacer porque limpié anoche, pero lo voy a recoger, a aspirar, porque vamos a dejar muchas cositas por todos lados. Pero these are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.
Cuando empecé a decorar me di cuenta que ocupo como cuadros de Navidad, aunque sea uno grande aquí en la sala, o también unos chiquitos para poner aquí en las repisas, no sé. Tenía ganas de hacer unos. Aquí me van a ver feliz porque por fin mi esposo me hizo mi escalera para mis cobijas. En otros videos atrás les dije que mi esposo me tenía que hacer mi escalera y miren, por fin me la hizo y aquí ya feliz, feliz. Mis hijos se la pasan con muchas cobijas aquí en la sala, también traen las cobijitas de ellos. Entonces, para que se mantenga organizado aquí, me gusta tener esta escalerita de aquí, así para también no tener todas esas cobijas adentro del closet porque son muchas, se acumulan rapidito en el closet y se ve todo desorganizado. Entonces, aquí se ven bonitas, decoradas y también se mantiene el orden aquí en la sala. Gonna be you and me. Aquí estoy decorando este pedacito abajito que ven, que es es un garland. Lo compré el año pasado, no sé si fue en el 99 o en el Dollar Tree. Lo venden súper, súper económico. Si quieres agarrarlo más económico, puedes comprarlo en Walmart. Te sale 9 pies por casi $3 y puedes comprar muchas flores navideñas o hojitas. Y la verdad, con solo eso vas a decorar un espacio. Lo puedes poner en tus escaleras, en tus repisas, colgando en tu cocina, en tu comedor, algo súper súper sencillito y muy muy bonito. Y también si quieres puedes ponerle unas luces que venden en Dollar Tree, si lo quieres como así de chiquito como lo tengo en la repisa, te va a salir a $1 y le puedes poner luces y van a ver qué bonito se ve. Ahorita van a ver que voy a ponerle uno aquí en mi mueble en la tele con esas luces de Dollar Tree. También este florero de aquí lo hice con las flores de Dollar Tree y miren qué bonito quedó, ni parece que son flores de Dollar Tree. Como siempre les digo, pueden decorar, cambiar los espacios con cositas súper súper económicas. Aquí en esta mesa de entrada voy a usar las velas que usé el año pasado. Compré un paquete de velas verdes en Hobby Lobby. Acuérdense que ahí siempre tienen el 50% de descuento. También voy a ponerle aquí una guía, un garland, que también la compré. Esta la compré en Joann's. Y para que vean la diferencia, si vas a hacer una y quieres hacer algo súper económico, la que puse arriba de mi mueble, esa tal vez gasté como $5, tal vez menos. Pero si quieren comprar una que ya viene decorada y que no se ve tan artificial, esa sí vas a gastar un poquito más de dinero, pero también son muy muy bonitas. Y si uno puede, pues también está bien. Esta se me hace muy muy bonita. Quería comprar otra en Target. Quería comprar una que miré a $25 del Hearth and Hand, me sé que se llama, y también se me hizo muy muy bonita a $25, pero porque ya había decorado la casa y ya tenía las decoraciones, dije tal vez para el próximo año. Esas la verdad sí están muy bonitas porque no se ven tan artificial y yo creo por eso cuestan un poco más, porque no tienen muchas cosas, no tienen muchas decoraciones, pero también se ven muy bonitas porque se ven real, entonces por eso están un poco más. Pero
Si tienes un budget, como les digo, y quieren decorar, también pueden encontrar muchas cosas muy bonitas, económicas, que uno puede hacer a su manera. Y también no se les olvide, si van a las tiendas, a las thrift stores de segunda mano, también ahí van a encontrar muchas cositas a un buen precio. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Estas que ven aquí, el año pasado les puse moñitos que hice, pero este año le quité los moñitos y mejor le voy a poner estas flores que compramos en Dollar Tree. Se me hizo bonito así. Entonces también el año pasado le puse de esa nieve que uno le puede poner. Este año no lo quise así, lo quise más sencillito. Entonces con solo estos pedacitos de garland y las flores, decoré aquí. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents. Le voy a dar una pasadita a estas repisas y como les había dicho, aquí se hubiera visto como unos cuadros de Navidad muy muy bonitos. Entonces si llego a hacer esos cuadritos lo van a ver en otro video, pero aquí también fue algo súper sencillito. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Love and so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Miren, este lo compré así para ponerlo en un florero, pero mejor voy a traerme unas de estas para acá para hacerlo como un wreath. Voy a hacer un wreath y usar este de la tienda del dólar. Este lo compré en Walmart, me salió como a $2-3 el año pasado. Creo que voy a usar el listón que usé el año pasado para hacer un moño. Lo único que voy a hacer, voy a meter este palito, yo creo. Y ahora sí voy a meter esto para acá. Aquí. Y este palito así. También si quiero le puedo pegar como de estas, creo que le voy a poner uno de estos así. Así me quedó, miren qué bonita, me gustó mucho. Lo
último que voy a hacer aquí, vamos a recoger este comedor. Como ven, hay un desorden por todas estas cositas que sacamos. Darle una pasadita a la mesa, voy a aspirar y también tengo que acomodar esos cajones donde pongo las fotos. Todos tengo un desorden, entonces voy a acomodar unas cositas. Voy a terminar de aspirar esta sala de aquí y les voy a enseñar ya todo muy bien. Entonces me voy a despedir. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá y les encantó el video de hoy. No se les olvide, si les encantó, regalarme ese like, suscribirte si es primera vez que estás viendo y prender esa campanita para que no se pierdan ningún video. Se cuidan muchísimo, que tengan un lindo fin de semana y las veo en el próximo video. Bye. Ya terminé, así es como quedó la casa. Decoré, ya sé que no hay muchas decoraciones, pero algo súper sencillito, algo para celebrar este mes. El árbol de mis niños. Mi hijo ya le cambió los números ahí. Estas cositas las puso mi hijo aquí, entonces ahí las voy a dejar. Este es uno que yo hice, un DIY que yo hice. También este pom-pom de aquí. Esta escalera me la hizo mi esposo. Aquí tengo esta cobija que compré en Marshalls, yo creo, no me acuerdo muy bien. Y esas fundas las compré en IKEA. No one cares about yesterday. My favorite high.
Aquí solo puse un árbol, este lo compré en Target, en Hobby Lobby, Target y Marshalls, ese venía en un paquete. Estos son los árboles que venden a dólar. Este era de un pedazo de este garland y yo le puse esas florecitas, solo algo súper súper sencillito. Yo creo que esto, si lo vas a comprar en la 99, te va a salir a $2 para hacer estas dos cositas de aquí, o si quieres una grande, pero algo súper sencillito solo para darle todo ese toque de Navidad. Aquí en la cocina también algo sencillito, este arbolito de aquí, le puse un poquito de las luces que venden en Dollar Tree a $1 y lo voy a dejar aquí. Este lo compré en el dólar, en la tienda del dólar, este en Target, Target, Dollar Tree, los arbolitos son de Target también a $1. Estas venían en un paquete en Target y esta taza la hice yo. Miren qué bonita quedó la taza. Este es de Dollar Tree. Y por aquí tengo estas que hice en el DIY, un DIY el año pasado. Esta es de mi niño, la quiso poner ahí. Un arbolito también. Este se me hace que lo compré en un paquete en la 99 el año pasado. Y aquí también arbolitos. Esta en la 99 y este en Target. Al rato, que ya cuando oscurezca, voy a apagar todo para que vean todas las luces prendidas. Y si nos vamos para acá, tengo esa esquinita con las pocas decoraciones de Navidad, este wreath que hice y solo esta toallita de aquí. Este lo compré en Dollar General, Target, este florero en Hobby Lobby y estas son de Walmart. Y como les enseñé, esta cosita es súper facilita de hacer. Yo creo que si quieres saber más o menos cuánto vas a gastar aquí, ni $5 vas a gastar para hacer esta. No sé si en estos días compre unas flores grandes para poder usar este florero de aquí. Tengo unas doradas, no sé si las vieron, unas doradas que usé el año pasado, no me gustaron mucho. Entonces voy a ver si puedo conseguir unas flores grandes para ponérselas aquí. Si no, así está bien, quedé feliz así también con esto. Esta vela huele a manzana y caramelo. Miren, compré esta, a $5 me salió, fui a Target y compré unas cositas que tenían en el Dollar Spot. Compré esta que venía con esta de aquí, miren qué bonita. Y esta, encontré el Table Runner, miren qué bonito está, solo a $5. Y dije, oh my God, lo tengo que comprar porque... como que le faltaba algo aquí. Así me gustó mucho también. Miren, compré esta de aquí que también salió a $5. Miren, qué bonita. Qué bonita. Y lo último que compré fue esta cobijita de aquí a $10. También en Target. Así para que combinara con esta gris. Porque tiene gris. Miren, combina mejor así. Entonces ya va a ser todo lo que voy a comprar para esta Navidad. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve todo con las luces apagadas. Happier than I have ever been, it's safe to say.
love for you is true. Tomorrow it is Christmas.